5 cosas que debes saber de la actualidad en el mundo. Recopilación CNN en español. Noticias más relevantes en la tercera semana de enero 2020. Número 1. El peligro del nuevo coronavirus. La nueva cepa de que causa neumonía se está fortaleciendo y puede transmitirse entre humanos. Se dio la alerta mundial a inicios de la tercera semana del 2020. Aunque el brote de neumonía surgió el mes de diciembre del 2019 en Wuhan, la ciudad más grande del centro de China y un importante centro de transporte, las autoridades en China han relacionado las infecciones virales con un mercado de mariscos y vida silvestre de Wuhan. Aunque China sigue tomando medidas para contener el brote de que tienen alerta a todo el planeta, la última medida es la construcción express de un hospital, el cual pretende finalizar en una semana. Pero el virus ya ha escapado de las fronteras de ese país asiático, detectándose casos en otros continentes. Las medidas para frenar el contagio de esta enfermedad empiezan a aplicarse en diferentes países del mundo. Pero ya el número de muertos por el coronavirus en Wuhan ha aumentado a 52 en la provincia china de Hubei a fines del sábado 25 de enero, según la autoridad sanitaria provincial, con un número total de casos confirmados que llegan a 1.052 en el epicentro del brote. Se presume de una posible cura. Esta noticia sigue en desarrollo. Número 2. Escándalo en Puerto Rico. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, destituyó el sábado a Carlos Acevedo, director del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres, luego que fuera encontrado un almacén en Ponce con cientos de suministros y agua potable que no fueron entregados a los damnificados por los temblores que sacuden la isla desde el 7 de enero. Pero durante esa misma semana, muchos puertorriqueños salieron a las calles de San Juan para pedir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez. Empresaria de tráfico de armas, viajaba en avión derribado por Irán. De incógnito, Olena Malakova, una empresaria ligada al tráfico de armas en Libia, de acuerdo a un reporte de la ONU, viajaba en la segunda fila del avión ucraniano que fue derribado por Irán. Malakova era directora de la compañía Sky Avia Trans, y el único avión operado por esta empresa fue también derribado por drones en Libia en agosto del 2019. Al menos 22 muertos y más de 1.200 heridos en el terremoto de Turquía. Al menos 22 personas murieron y cientos resultaron heridas en el este de Turquía después del terremoto de magnitud 6.7 que sacudió a la región el viernes 24 de enero por la noche. El terremoto golpeó cerca de las ciudades de Sivrice en la provincia oriental de Elazığ e hizo colapsar al menos 10 edificios, según las autoridades. Los informes preliminares dicen que el terremoto duró 40 segundos, 15 réplicas se han sentido. El terremoto se sintió en otros países como Irak, Siria y Líbano. Número 5. Primero incendios, luego inundaciones, ahora, en Australia, están en alerta por mortales arañas. Australia ya ha lidiado con incendios extremos, tormentas de arena, inundaciones y granizo durante el mes de enero del 2020. Ahora los expertos advierten a las personas que tengan cuidado con las mortales arañas de tela en embudo debido a las condiciones perfectas para que prospere el arácnido. Originarias de las regiones de bosques húmedos del este de Australia, varias especies de arañas de tela en embudo son conocidas por su veneno altamente tóxico y de rápida acción. Expertos advierten que su veneno es bastante tóxico y puede matar a alguien. Las arañas de tela en embudo ahora están afuera con las lluvias recientes y pueden entrar a las casas por el suelo o desde el techo. Hasta aquí 5 cosas que debes saber de la actualidad mundial. Fuente y redacción CNN en español. Quien les habló, Paula Morao. Hasta la próxima.